10:51 de la mañana, hace un día bonito y soleado, y qué mejor que celebrarlo en esta terraza. Sonia Cubides, no te envidiamos por estar en París. Nosotros nos sentimos en París al lado del gran asesor financiero, el gran Jairo Forero. ¡Bravísimo! ¡Jairito! Como siempre, mira, desde el café, que es un café de hecho parisino, ¿no? Sí. El que tenemos en este sí, momento. Claro que el sí. Café Bravísimo. Con Jairo, que es nuestro coach financiero, vamos a hablar hoy, como estamos hablando de los temas de familia, cómo elaborar un presupuesto familiar, cómo cada integrante de la familia puede aportar también a que este proyecto económico sea favorable. Jairito. Claro, y es que indiscutiblemente, Mónica, Miguel, no es lo mismo una familia sin presupuesto a una familia con presupuesto. Porque mira, el peor error financiero, ¿ustedes saben cuál es? ¿Cuál? Es comprar cosas que uno no necesita con dinero que uno no tiene para impresionar a personas que no lo aman a uno. Bueno. Entonces, con un presupuesto uno puede evitar ese error porque es ponerle límite a los gastos. Con un presupuesto usted puede gastar pero sin culpa, es como una dieta. Las personas que, por ejemplo, tienen una dieta comen balanceado. Una dieta financiera se le llama presupuesto, que usted tiene un poquito por acá, un poquito por allá y le pone un límite a los gastos. Así que, querida familia, con todo el corazón voy a darle estos consejos, estas recomendaciones para que desde hoy mismo usted pueda comenzar un presupuesto en su casa. Lo primero, usted debe hacer algo que se llaman tickets financieros. Aquí tengo un ejemplo de lo que son los tickets. Son simplemente unos papelitos, yo tengo los míos, pero usted puede hacer esto con unos post-it o con una agenda y simplemente a partir de hoy, durante los próximos 30 días, usted debe anotar todos sus gastos. Y en esto participan todos los integrantes de la familia. Ejemplo, la señora que dice, ay, me voy a arreglar las uñas, anótelo. El caballero que dice, una gaseosita, anótela. Todos los gastos, incluyendo los niños y los jóvenes durante 30 días. Usted va a llenar todos estos tickets financieros, los va a colocar en una bolsa y al final de los 30 días usted va a comenzar a clasificarlos. Ah, estos son los tickets de transportes, estos son los de comidas fuera de casa, estos son los de, por ejemplo, educación, estos son los de servicios. Y de esa manera usted se va a dar cuenta cuánto realmente usted está gastando. Mónica, Miguel, ahí es cuando más de uno abre los ojos como dos huevos fritos, sí. Porque dice, wow, todo esto nos gastamos en comida fuera de casa, hoy estamos gastando mucho en transportes. Entonces los tickets financieros te ayudan en 30 días, comienza hoy, durante 30 días a anotar todos tus gastos y eso te va a dar una idea en realmente que se te está yendo la plata, que eso es algo muy importante. Así sea, por ejemplo, un chicle, mira, me gasté 200 pesitos, no, eso todo, va dentro de... Absolutamente todo. Ajá. Mira, ¿has escuchado este dicho de las abuelas? De grano en grano, la gallina llena su buchecito. Eso es un dicho muy colombiano. Sí. Yo no sé si en España aplique, pero aquí en Colombia es muy colombiano. ¿Sí? No, tiene idea de eso. Sí, sumando ahí granito a granito. Hace el desierto con la arena. Claro que sí. En ese sentido, esos pequeños gastos se le llaman gastos hormiga. Son chiquiticos y uno dice, ay, pero es que es un dulcecito. ¿Un pero chicle? Sí, usted se come 20 chicles. Una vez una persona me decía, Jairo, pero si es un cigarrillito. Y le dije, sí, pero es que usted se fuma una cajetilla diaria. ¿Y entonces, exactamente, es? Eso va sumando. Entonces debes anotarlo todo. Recomendación. Por ejemplo, tú coges un ticket y tú dices, bueno, es que a mí me gusta galguear. ¿Sabes qué es el tema galguear? Galguerías, comer cositas. Dulces, golosinas. Entonces tú puedes llegar y coger y sumar todo lo de galguerías del día, todo lo de golosinas. Que la empanadita, que el tintico, todo eso va sumando, querida familia. Entonces los vas anotando allí en los tickets financieros y puedes hacerte un solo ticket para que sepas cuánto fueron tus gastos de comida fuera de casa o de galguerías al día. Perfecto. Así de esa manera, a los 30 días, anotando todos los gastos, recuerde, el presupuesto se hace con toda la familia, reúnen esos tickets, los clasifican. Para la familia colombiana son 11 categorías de gastos. Están en mi libro Por Fin Libre de Deudas, pero para quienes hoy ingresen a mi página de Facebook Por Fin Libre de Deudas, voy a colocar cuáles son esas 11 categorías de gastos. Entonces usted coge todos sus tickets y bueno, estos son de transporte, estos son por ejemplo de servicios, de vivienda, de alimentación, los clasifica y allí, querida familia, es cuando usted le va a poner límites. Límites a sus gastos. Yo no le digo que usted no vaya a cine, lo que le digo es que usted le ponga un límite a sus gastos. Yo no le digo, por ejemplo, mira esto, poner dentro del presupuesto un rubro de gastos que sea para regalos. A veces cuando nos llegan esas ocasiones familiares muy importantes, las personas se pasan de gastos en los regalos y entonces ahí es cuando vienen los dolores de cabeza. Familia, un presupuesto. Escuche, muy importante para usted. Una familia que no tiene un presupuesto es como subirse a un carro sin frenos. Tarde o temprano es una familia que se va a estrellar.
El presupuesto te puede traer paz familiar, porque tú sabes en qué gastas, así que a partir de hoy tus tickets financieros, 30 días, los organizas, recortas aquellos que no, y de esa manera vas a tener un presupuesto. Una última recomendación, el presupuesto necesita de la persona más detallista de tu casa. Es decir... No todos servimos para lo mismo en materia de economía. La persona más detallista, ¿qué quieres decir? Ok, se arma entre todos, sí. Pero Miguel... Hay personas que tienden a ser perfeccionistas, al detalle, esa persona que no se le pasan 50 pesos, puede ser el esposo, la esposa, un hijo. Entonces, ¿quién ayuda a controlar en la casa el presupuesto? Aquella persona que es de detalles, es esa persona minuciosa, es esa persona que es juiciosa con las cuentas. Porque uno hace el presupuesto, pero hay que controlarlo. Entonces, esa persona que uno le pregunta, bueno, tenemos un cumpleaños, ¿tenemos plata para regalos? Sí, tenemos solo 15 mil pesos. Pues regalo de 15 mil pesos se hace porque es lo que está presupuestado. Okay. Esa persona es la que le ayuda a poner límites. Presupuesto significa ponerle límite a tus gastos. Querida familia, espero que estos consejos sean muy útiles para ustedes. Yo estoy fascinado con los tickets financieros. Para la gente que no lo quiere hacer, que lo tenga que hacer en casa, yo quiero ver esto, de verdad. Concepto, valor, fecha y nombre. Exacto. Lo pueden hacer o directamente comprarlo en casa, ¿no? Exactamente. Si los pueden aproximar para que puedan saber que incluye un ticket financiero muy importante. Jairito, repíteme la frase que dijiste al comienzo. El error financiero más grave de una familia es comprar cosas que no necesita con dinero que no tiene para impresionar a personas que realmente a usted no le aman. Con un presupuesto eso no le va a pasar a usted, querida familia. Muy bien. @ Jairo Forero para que ustedes también estén en contacto a través de Twitter y tu página en Facebook. Sí, claro que sí. Allí van hasta las 11 categorías de gastos. En Facebook búsqueme como Por Fin Libre de Deudas. Le da me gusta y le voy a dar todos los días consejos financieros para usted y su familia. Jairito, este me lo llevo ya a casa. Ah, no, tengo que comprar aquí el pack. Bueno, Jairo Forero, coach financiero, claro que sí. Seguimos con más Bravísimo, familia. No se nos vayan.